pasar. Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Mi padre era ferroviario. Murió en Temuco. A mí me gustaba recorrer las zonas, los ramales, los pueblos indefinibles, pequeñitos, en su tren lastrero. Me gustaba también ver las obras ferroviarias, los rieles, los durmientes, las maestranzas. Esta es la maestranza ferroviaria de Temuco hace 45 años. Maestranzas de noche. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime por cada poro, un grito de desconsolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. Aves de qué lejano país, desventurado, graznaron en la noche dolorosa y sin fin. Y el grito se me crispa como un nervio enroscado, como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí. En las paredes cuelgan las interrogaciones, florecen las bigornias, el alma de los bronces, y hay un temblor de pasos en los cuartos desiertos. Y entre la noche negra, desesperadas, corren y sollozan las almas de los obreros muertos. Déjame ayer, mirando el último que te hable. Yo era un manchón de musgo. También con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, eres como la noche. Callada y constelada, tu silencio es de estrella. Tan lejano y sencillo, me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Bueno, ahí terminó lo que te traía, mi poesía para ti, para esta noche, y te la dejo para mañana. Y ahora me voy. Hasta siempre, amigo, amiga.